Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy vamos a dedicar la experiencia, los conocimientos, hasta donde nuestra capacidad nos lo permita, a dar respuestas. Hemos recibido en el canal judicial eh, un sinnúmero de interrogantes donde nos, nos plantean problemas de derecho familiar, de derecho civil, de derecho sucesorio de responsabilidad civil objetiva subjetiva etcétera de las distinguidas personas que han sufrido algún daño y que se han dirigido al canal judicial eh, nuestra directora la licenciada Magdalena Costa con una gran sensibilidad nos ha eh, dado un, una línea para que este programa y otros los podamos dedicar a darles respuesta a estas interrogantes sabemos y para eso eh, me acompaña, les doy la más cordial bienvenida al doctor Juan Luis González Alcántara y Carranca, quien es, como ustedes saben, es profesor de la Facultad de Derecho, de Derecho Civil y Derecho Familiar, y además magistrado de la cuarta sala de Derecho Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto darte la, la cordial gracias, bienvenida doctor. y siempre apoyando a la distinguida teleaudiencia. Con un honor estar por aquí con gracias. Mucho gusto, gracias, Juanito. Y también el doctor Demetrio Cortés Ortega, que con la misma vocación de siempre, de servicio a la sociedad, a la familia, nos acompaña, a quien también tengo el honor de darle la más cordial bienvenida. Al contrario, doctor, gracias por, gracias, Ay, por invitarme. Demetrio. Gracias. La serie de cuestionamientos que ustedes nos han hecho, muchos van, por ejemplo, sobre el tema de la responsabilidad objetiva que puede resultarle a quien ha construido un edificio, una casa. Y la misma ha sufrido daños graves, daños como consecuencia de que pueda haber vicios en la construcción, mala construcción o alguna otra hipótesis semejante. Igualmente, en cuestiones de sucesiones, de pérdida de documentos del Estado familiar, actas civiles, la credencial de lector, etc. Entonces, vamos siguiendo este razonamiento, estas preguntas que ustedes nos han hecho. Yo le pediría al doctor González Alcántara para que él, en forma directa, les lea la pregunta y se sienta más a gusto que yo se la lea y que nos dé la respuesta y nosotros iremos terciando en el coloquio. Muchas Por favor, gracias. Juanito. Primero que nada, lamentamos profundamente la situación de la población de este país con relación a, los, y a las consecuencias de, de los sismos que hubo en el mes pasado. Lamentamos más profundamente que. Tuvimos que sufrir estos lamentables hechos para empezar a entender que la lección que debimos de haber tenido desde hace 32 años no la tomamos en cuenta. También para lamentarnos muchísimo la negligencia con la que se han comportado las autoridades de todo el país, sin excepción, para poder orientar a la población y sobre todo eh, la falta de cultura cívica, la falta de cultura contra los riesgos, la falta de vigilancia de las autoridades para no permitir la venta, la enajenación de eh, todos los sistemas. La primera pregunta que nos hacen y, y que tengo que responder, ¿qué debo de hacer si el departamento que acabo de adquirir colapsó en el sismo? Aquí hay dos hipótesis. Si el departamento era un departamento viejo, usado, con una antigüedad determinada, es una situación. Si el departamento era nuevo, como sucedió con algunas personas que adquirieron sus departamentos hace unos meses, habría que ver si se pagó todo, si se pagó mediante un préstamo bancario y con una hipoteca. Desde luego que existe una responsabilidad de quien enajenó en este segundo caso. En el anterior también podría haber una responsabilidad de quien vendió y ocultó los vicios ocultos que tenía la construcción y que lo vendió precisamente por contener y vicios de construcción, habría que ver si se supervisó la obra correctamente, si los materiales empleados eran los adecuados, si las técnicas de construcción eran las correctas y si hubo la supervisión por parte de las autoridades. Veníamos caminando por las calles del centro de la ciudad y veíamos que edificios de principios del siglo pasado tienen dos y tres construcciones arriba, y en esa costumbre que tenemos de ampliar y modificar, hemos violentado la estructura original de los edificios. En las calles de la colonia Condesa hemos visto cómo, con una serie de instrumentos legales y de trampa, se han adquirido y se han construido sin cumplir con los requisitos. ¿Qué puedo hacer si se colapsó el edificio? Pues, desde luego, reclamar a ver si se tenían los seguros, si los seguros estaban vigentes si los seguros eran contra sismos, si eh, estaba endosado el, los documentos a la empresa al banco que otorgó el crédito al Infonavit, al Fobiste o a la hipotecaria, si el bien estaba a mi nombre, a nombre de alguien que hubiera fallecido, tenemos que acudir ante los abogados. Yo creo que este programa del gobierno del Distrito Federal del abogado en tu casa debería de estar representado en cada uno de esos inmuebles que fue colapsado para orientar a la población, como lo está haciendo este programa del doctor Julián Guitrón, que tiene como finalidad orientar y ayudar y apoyar a la familia mexicana en donde su patrimonio ha quedado afectado. Creo que es muy conveniente agregar a lo que dice el doctor González Alcántara y que arranca. Eh, voy a ir a la opinión con eh, Demetrio Cortés, porque en este caso... Hay preguntas que son semejantes en que qué pueden hacer eh, desde el punto de vista jurídico. Entonces, en el caso concreto, como ya lo dijo el doctor González, eh, al tener el dictamen oficial, el dictamen técnico, esto es muy importante porque hay por ahí personas que no tienen la calidad pericial, técnica, los conocimientos, y emiten opiniones a la ligera de que el edificio se va a caer o de que no se va a caer. Entonces creo que lo más importante, ustedes allá que nos honran viendo este programa, eh, sepan que en un momento dado eh, la ley los protege y le pediría yo concretamente al doctor González, al doctor eh, Demetrio Cortés, que nos un poco colacionara el texto del artículo 1913 del Código Civil, que es muy eh, preciso en cuanto a esa responsabilidad que se vincula con esta primera pregunta. Sí, el artículo 1913 nos habla de la responsabilidad objetiva y nos dice que la persona que haciendo uso de... Pero dile a la seguida, ¿qué es responsabilidad no objetiva? Bueno, Porque desde va, luego, los que no, no saben derecho, para eso estamos aquí. Sí, eh, la responsabilidad objetiva es aquella que adquiere la persona que es propietario o que usa una cosa. Y con esa cosa se causan daños. Y el artículo en Comento... El artículo 1913 establece que el que haciendo uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o vehículos automotores o sustancias peligrosas por su naturaleza, por ser inflamables, por la velocidad, o oh, los constructores. En este caso los edificios serían una cosa. Eh, si esa cosa con ese edificio se causa un daño o se causan daños a terceros, entonces el propietario... En principio responsable de los daños que se causen. Eh, desde luego, eh, no solamente el propietario, el propietario puede haber ordenado que se le construyera ese edificio, y si hay eh, vicios ocultos, hay. no se cumplieron con las reglas de construcción, no se pusieron los cimientos, las traves no son correctas, se ahorraron el material, el material no es el adecuado, el cemento que se utilizó no es, ya estaba eh, caducado, no era el adecuado para, para utilizarlo, se, se ahorraron dinero lucrando para obtener más ganancias, y si no se hizo bien la construcción, entonces el constructor tiene responsabilidad en estos casos. Bueno, aquí te voy a interrumpir, voy a regresar la palabra con el doctor Cortés, con el doctor González Alcántara. Porque les voy a leer textualmente este artículo y seguramente el maestro González Alcántara lo va a retomar, porque textualmente, eso es muy importante, el artículo 1931 del propio Código Civil de la Ciudad de México dice, el propietario de un edificio, casa, lo que sea, es responsable de los daños que resulten de la ruina. No dice la causa, nomás dice de la ruina de todo o parte de él si ésta sobreviene por falta de reparación la necesaria de mantenimiento o por vicios de la construcción. Este es algo que está permanente. Que lo hemos visto en la colonia Narvarte, usted lo habrá visto. Muchas construcciones jalaron a otras construcciones. en la del Valle. En la colonia del Valle, que habían edificado sin cumplir con los requisitos los espacios que debe de haber entre una construcción y otra. O habían perforado y habían debilitado la construcción vecina. O habían agregado pisos, como suele hacerse en esta ciudad, en donde el límite de los pisos no, 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 no se respeta, en donde por corrupción se hacen remodelaciones, que el ejemplo del colegio de Repsamen es un ejemplo... Y patente en donde no se cumplieron con los, con los requisitos, independientemente de la responsabilidad del constructor, está la responsabilidad del propietario, pero también las autoridades tienen una responsabilidad al no haber vigilado supervisado. ¿Qué vemos? Yo veo, por ejemplo, la discusión de que hay la delegación clausura, la, el gobierno del Distrito Federal dice no puedes construir un helipuerto, y viene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dice a todo dar, construye un helipuerto. O sea, no podemos nosotros violentar los reglamentos de construcción simplemente por relaciones políticas. He pasado por el Senado de la República. Bueno, han construido un helicóptero para placer de los señores senadores que no estaba en el diseño original. Eso es agregarle un peso a la instalación que puede venir en, en, en las consecuencias que estamos viendo. Veamos los domos que construyeron en el Palacio Nacional. Resistía. O simplemente es una moda, y eso es, es, es el interés de proteger Banco de México. Vemos cómo han elevado sobre construcciones muy viejas, otros uno, dos, tres, cuatro pisos. Y eso, eso, es un peso adicional. Bueno, realmente lo que dice el doctor González Alcántara está repetido en la mayoría de los inmuebles que se cayeron, los que se colapsaron y que no tienen remedio. Y que esa es una de nuestras respuestas a ello. Yo le pediría al doctor Demetrio Cortés, eh, cambiando un poco por una segunda pregunta, son demasiadas las que tenemos, donde, como puedes leer aquí, si más favor, en la 2, habla de lesiones que causaron como consecuencia del temblor, y, y la persona, que no sabemos cómo se llama, pide una respuesta, a ver si es posible, una categórica, antes de que nos vayamos al corte. Mi esposo se lesionó al caer un muro de su oficina. ¿Existe algún seguro que cubra su lesión? Tendríamos que ver primero si él tiene seguro. Segundo, si el edificio tiene seguro. Supongo que nadie lo tenga. Si dueño, nadie lo tiene, entonces hay que buscar al responsable, que tiene que pagarle la indemnización a que tiene derecho. Responsable, el constructor. Probablemente, primero el o propietario. El primero el propietario del edificio. Después, el, si el propietario se acredita... Para que haya otro responsable o, o dar la responsabilidad a su constructor o al que le vendió el edificio, entonces esos serían los responsables y tendrían que cubrir los daños que se le hubieran causado a esta persona que sufrió las lesiones. Esto es muy importante porque involucra otras materias jurídicas. Es necesario hacer un diagnóstico de cada uno de esos problemas. Hacer un pronóstico, las alternativas de solución y qué es lo que la ley le permite, y qué es lo que la ley faculta. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para seguir en este programa, eh, dando la consultoría jurídica a quienes nos han eh, formulado estas preguntas para saber qué pueden hacer en nuestros diferentes casos. Es eh, multifacética, es eh, de muchos aspectos y muchos ángulos todas las respuestas que damos. Unas van un poco más allá de lo que dicen para hacerlo extensiva a otras personas que no nos escribieron, pero que están al pendiente del programa. Regresamos con ustedes en un momento. Usted acaba de sintonizar el canal judicial. Estamos dedicando este programa en forma especial a dar respuesta en una consultoría jurídica a los problemas que nos han planteado personas que han sufrido daños en sus inmuebles, en sus muebles, en sus personas, eh, con motivo del sismo del 19 de septiembre. El doctor González Alcántara... Va a dar la respuesta a esta pregunta número 3, que se la voy a dar para que Muchas él gracias. mismo. La lea sepa, salvo vinculado con patria potestad, custodia, etcétera. Adelante, Juanita. Eh, eh, la pregunta número 3 que nos hace el público dice, si hay menores que están en un albergue y no encuentran a sus padres, ¿qué pueden hacer o quiénes son los responsables de esos niños o quién puede reclamar la custodia de, de, de los menores? Desde luego, si es un albergue, es muy diferente, si es un jardín de niños, es una escuela, la persona que debe de esperar a que vengan los padres es el director del establecimiento. Si no aparecen los padres porque hubieran fallecido, se hubieran perdido o simplemente desaparecen, los responsables tendrían que entregarlos al DIF. Tendrían que notificar a la Procuraduría que hay unos menores de edad que en un momento determinado se quedaron en el albergue y habría que entregárselos al DIF para buscar que hubiera una especie de persona que los acogiera mientras se resuelve el problema de la familia. También puede haber pasado que los padres se aparezcan pero aparezcan muertos. Y entonces la situación habría que buscar a los abuelos, a los familiares más próximos, a los hermanos mayores de edad para entregarles a los menores y siempre informándole a la autoridad. Aquí lo importante es que los menores no los puede uno dejar indefinidamente en el albergue. En este caso, un albergue pensamos en una escuela, un menor de edad, Debe de ser entregado a quien lo, a una institución que se haga cargo del menor. Depende mucho de la, de la edad del menor y desde luego de la edad de, de los. Muy bien. Esa es el apoyo del doctor González que va a complementar el doctor Demetrio Cortés en cuanto a este, eh, es, en esencia de quiénes son los responsables de esos niños que que, que porque son los menores. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que también, además del DIF, y en el DIF mismo está el Ministerio Público que tiene que enterarse de esta situación para dar la solución legalmente adecuada. Porque puede ser que en este caso, en la siguiente pregunta, la custodia no la pueda tener el otro padre porque el niño corre algún riesgo con el otro padre. Entonces habrá que analizar su situación jurídica del niño, qué pasó con la madre o con el padre que tiene la custodia. Para en el, eh, un, una, un posterior momento saber si se los vamos a quién se le van a entregar, a los abuelos, ¿O, pero cuáles abuelos, si van a ser los paternos o los maternos, se tendrá que decidir judicialmente a quién le corresponde. Bueno, en este caso es muy importante eh, insistir, subrayar, en que la patria potestad, que es ese conjunto de deberes, derechos, obligaciones y cargas que son titulares los padres, los abuelos, paternos o maternos, tienen como subespecie o como parte de esa patria potestad la guarda y custodia. Esto es muy importante entenderlo porque, de acuerdo a la pregunta que ustedes formulan, la custodia a quién le corresponde. Entonces, eso nos lleva a la pregunta número cuatro que alguien formula diciendo: si los dos padres, ya eh, concretamente, han muerto, ¿quién tiene la custodia del menor? La custodia la deben tener los abuelos paterno o materno. Yo vería con quién vivieron los niños cuando sus padres estaban eh, en, con vida, si vivían con los abuelos paternos, los abuelos maternos, a quienes reconocen con más cercanía los menores y a ellos yo les entregaría eh, la custodia de los menores. Pues esta custodia del menor, lo que tú antes decías, una vez que han eh, fallecido, como se señala aquí, los dos, eh, Podría entregarse si no tuvieran abuelos a una tercera persona. Sí, sí ¿Un si no hay abuelos que, te, que son los que en Pero derecho, ya No va a ser este, la custodia tutela, como usted ¿no? Como usted dijo, la custodia implica eh, patria potestad. Obviamente la custodia está dentro de la patria potestad. Si la ley nos dice que a falta de los padres, quienes ejercerán la patria potestad, son los abuelos y los abuelos son paternos o maternos. Es el juez, es el juez, y tendrá que y eh, presentarse el caso ante el juez para que el juez decida quiénes serán los abuelos que ejerzan la patria potestad y, y por ende la custodia de ese niño que perdió a sus dos padres. Como dijo el doctor Juan Luis, este, él preferiría, yo creo que es correcto el punto de vista, preferiría a los padres con los cuales se ha desenvuelto más el menor, porque pues estará más a gusto con ellos. Si ha vivido si los padres estuvieron viviendo en el domicilio de los padres digamos pater, padres paternos quizá los abuelos maternos sean los más adecuados por el momento para tener la guardia y custodia y habrá otros factores que habrá que tomar en cuenta las condiciones económicas la cercanía de la escuela y más más parámetros para determinarlo bueno es muy importante y a esto hay que agregar nadie lo pregunta que entendemos que hay una crisis emocional familiar, económica, social, eh, donde es difícil, nosotros fríamente damos una opinión, decimos esto, así, así, pero la realidad que están ustedes viviendo allá es muy eh, difícil de asimilarla para dar una respuesta así. Entonces, es evidente, yo aquí le preguntaría al doctor González Alcántara y que arranca, por ejemplo, si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha tomado en este caso algunas providencias. Eh, ha tomado o, o, o las personas podrían llegar directamente a la oficialidad de partes, llegar al propio tribunal, que no tienen nada, ni siquiera es consultar a un abogado, etcétera. Entonces, si hay una apertura, si en realidad el tribunal está en este caso eh, llegando a estos niveles, o si no hay ninguna sensibilidad de parte de quienes dirigen esta institución, y que las personas, eh, ustedes que nos escriben, pues tienen una angustia. Entonces, creo que es obligación nuestra decirles, en este caso, que tenemos el primero que está aquí el, el eh, magistrado de la cuarta sala y que además él también fue presidente del tribunal. Eh, ¿Qué les podemos ofrecer a la gente? Desde luego, hay, hay, hay jueces que se quedan de guardia, jueces de lo familiar, que tienen que estar todos los días de la semana y estar pendientes. Lo, el problema que se da en el caso del tribunal es que el edificio en donde estaban los, los juzgados de oralidad familiar quedó lesionado y están haciendo las revisiones técnicas para continuar trabajando. No hay ahorita actividades. Hasta ahorita no, no hay actividades allá. Hasta ahorita no por tenemos áreas, eso. Los orales. orales. Los orales. Pero los jueces de lo familiar tendrían que recibir a la persona, en caso de que no estuviera acompañada por un abogado, pedirle a la Defensoría de Oficio que los atienda. La ventaja que nosotros tenemos es que el juez tendría que levantar un acta eh, si no se tienen los documentos, tendría que darle vista al Ministerio Público y ver con quién puede dejar a ese menor que ha sido, eh, pues desgraciadamente, colocado en una situación de orfandad y atención inmediata. Desde luego, la atención psicológica que necesitan los menores. Eh, afortunadamente, ha crecido en el caso del Tribunal la conciencia del apoyo psicológico. Hay toda una unidad de apoyo psicológico, no solamente para los menores, para los padres, para las personas que han vivido alguna situación, una cuestión que es urgentísimo, es, es, es esta parte de, de la atención inmediata. Yo tengo este problema, ¿qué hago con un niño? Así va y, yo precisamente, este para ver si tú nos puedes contestar esto, porque dice, la que pregunta dice, ¿es automática pasar la custodia al otro padre? Porque hay que tomar en cuenta la situación, entonces por eso yo acudo, digo, al tribunal, Aquí, en este, en este tipo de casos, hay que dar vista al Ministerio Público y al dip, como dijo el doctor, el doctor Alcántara. Eh, y el Ministerio Público tendrá que analizar, ver si hay una demanda, si, si el padre, el otro padre, no tenía la guardia y custodia, por qué razón no tenía la guardia y custodia, Puedo, pudo haber sido acusado, aunque no sabemos si sea cierto o no, pero. Vamos a suponer que sea cierto un abuso sexual o una violencia familiar hacia el menor, entonces no sería automático que pase la guardia y custodia al otro padre. Por eso hay que analizar realmente y verdaderamente cuál es la situación jurídica de ese niño. Si no hay ningún problema con el otro padre para que el otro detente la guardia y custodia, automáticamente tendrá que pasar la guardia y custodia al otro padre. Bueno, aquí ahora cambiando radicalmente la pregunta, porque se involucra, dice, ¿a qué institución de salud? ¿Puedo acudir si yo o mi familia no tenemos seguro médico y sufrimos alguna lesión física a causa del temblor y que tenga que ser atendida a largo plazo? El, el, de salud? El, el presidente de la República instruyó al secretario de, de salud, al doctor. Narro para que todas las instituciones del sector público presten atención inmediata a todas las personas que o se sea, presenten, sean que plantea eh, esto, derechohabientes le, o no. De acuerdo a lo que dice el doctor González, acuda a cualquier institución de salud pública. Y, y, y si no, exija. exija eh, el, el presidente se metió en el aspecto público. Las instituciones privadas también prestan el apoyo, pero el presidente fue muy claro: seas o no seas derechohabientes, si eres víctima, para las seas, públicas. Para las públicas. Y en el caso de las privadas, tienen la obligación de, de la auxiliar obligación? y atender. Pero aquí se trata de un padecimiento a largo plazo. Aquí eh, el, de, el, 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 el Seguro Popular tendría que, 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 que entrar y el apoyo del Estado mexicano, que ha habido todo un proyecto y un programa que se está poniendo en, en, en funcionamiento Entonces, ahorita eso, para ayudar a todos eh, los. Eso es muy los, importante los porque, como lo dijo el doctor González. Esto es una emergencia. apertura que hace el presidente de la República ante esta emergencia. Y usted, en cualquier circunstancia, sea o no derechohabiente, eh, a personas en cualquier institución, de acuerdo a las instrucciones del doctor eh, Narro, que es el secretario de Salud, a esas instituciones deben aceptarlo. Y si no, quejarse. Vamos a una otra pregunta de Metro Este, que dice, ¿qué puedo hacer... Si no encuentro a un familiar que estaba en un edificio colapsado. Grave, ¿no? Es muy grave. Aquí eh, las, hay, hay una unión de diferentes autoridades, Protección Civil, la Delegación, la Policía, eh, la Fuerza Armada, la Marina. El CEMEFO. Semefo. hospitales ahorita. Hay que, hay que buscarlos por, por todos lados. Y sobre todo dar información a, a las autoridades que se encargan de rescatar eh, a los desaparecidos en los lugares donde se derrumbaron los edificios. ¿no? Muy bien, la otra pregunta ya es específica de sucesión, de derecho, de testamento. Dice Juanito, si mi familiar, dueño de la casa en la que vivo, falleció durante el terremoto, ¿cómo puedo saber si tenía testamento? Primera pregunta. Segunda, ¿y en caso de que no exista testamento, cómo puedo reclamar el derecho sobre esa propiedad? Eh, él, él, él parte de un hecho de que puede haber el testamento. El testamento es muy fácil porque se giran los oficios a través de un juez de lo familiar en donde se denuncia el intestado, en donde se van a mandar los oficios correspondientes al Archivo General de Notarías y hay un registro nacional de testamentos porque la gente no es de aquí. Y entonces se va a investigar si existe un testamento. El procedimiento, habiendo el testamento, tendrá que ser declarado válido para que pueda seguir el juicio, el juicio sucesorio. En caso de no haber testamento y haber fallecido la persona, pues tendría que acreditar el entroncamiento y el derecho que tiene a poder heredar ese bien, ya sea como concubino, como concubina, ya sea como hijo, como padre, como familiar de la persona que era la propietaria de ese inmueble y acreditar la propiedad del inmueble. Y la segunda parte, que sería conveniente que la contestes, dice: Si no hay testamento, ¿cómo puedo reclamar el derecho sobre esa propiedad? Entonces, a través de la testamento? sucesión legítima o intestamentaria. Hecha las investigaciones a que se refiere el doctor Juan Luis, al Archivo General de Notarías, al Registro Nacional de Testamentos y al Archivo del Tribunal Judicial. Por, por, por si acaso hay una, testamento un hológrafo. testamento privado, hológrafo. Eh, pero ¿Sería aquí en la ciudad? Pues ya no hay eso. No, esos. pero puede ser. Que, anterior. Puede anterior ser que a haya la, sido a anterior al 2008, que fue cuando se. cuando se Derogaron. Derogaron las, las normas de los demás uh -huh. testamentos y quedó solamente el testamento público abierto y el hecho en país extranjero. Uh -huh. Entonces, si, si pudiera haber un testamento privado de estos que sí regulábamos antes de la reforma. Entonces necesitaríamos el informe también del tribunal, del archivo del tribunal superior. Muy bien. Hay otra pregunta que la vamos a hacer más extensiva porque solamente dice dónde puedo obtener una copia de mi escritura. O el sea, registro público. De o la sea, propia. no solamente eso, sino igual si perdió un acta de nacimiento, un acta de matrimonio. Vamos a hacerlo un poco extensivo. ¿Qué es lo que deberían hacer? Ese tipo de documentos, en donde ese casó, si es en el Distrito Federal, el Archivo General de, de, del Registro Civil le expediría la, la copia, es una forma muy automática, muy automatizada, hay distintos locales en donde se pueden obtener actas simplificadas de matrimonio y de nacimiento. Si es en el interior de la República, ya hay la forma de obtenerla en el Archivo del de, de Registro Civil del Distrito Federal. Y copia de una escritura, solamente de, de, tendremos que ver en dónde está el inmueble, en dónde se hizo la escritura, y lo puede obtener con el notario, el, el notario guarda el protocolo un tiempo determinado y después en el archivo general de notarías. en el archivo. En el archivo general de notarías, que está en, en, en Candelaria. Candelaria en bueno, la otra pregunta, que es importante, Demetrio, él dice, eh, se trata de una persona que vivía en una casa que ya era de su herencia y la pierde. Eh, ¿Qué puede eh, hacer para obtener recursos del gobierno presentado el testamento? O sea, acreditar que ella es la, la heredera y, y ha escuchado que hay diferentes modos de recibir eh, recursos. Desde luego, eh, los herederos adquieren la, el derecho a la propiedad desde que muere el, el, el de Cuyos, el autor de la sucesión. Desde ese momento, desde la muerte, el heredero, si nada más es ella. Si ella es la única heredera desde ese momento ya es dueña y es propietaria. Pero ¿a dónde acudir para que le den? Eh, si Apurra. ya abrió el juicio sucesorio sea testamentario o intestamentario y ya la declararon a ella heredera y albacea porque es la única heredera entonces puede ser que también sea la, la albacea. No necesariamente puede haber otro albacea. Si ella es eh, la heredera y está acreditado y tiene las copias certificadas de su declaración de heredera. Pues en y de Albacea, porque el Albacea es el que tiene que actuar, puede ir a las, al, a, al gobierno. Eh, incluso hay, los partidos políticos también han pedido eh, que parte de su, de su presupuesto que les toca de su partida se destinara para ayuda a la reconstrucción en el, en el Distrito Federal. Eh, protección Civil también es, eh, eh, está viendo la forma de otorgar créditos a intereses muy, muy bajos para poder eh, no solo, no solo eh, reparar las, la, los edificios, sino volver a construir. A esto hay que agregar algo importante, porque el gobierno de la Ciudad de México tiene un fondo, ha constituido este para las personas que han sufrido estos daños, inclusive sin ser dueños, sino habitando los lugares. Y les han estado haciendo entregas de tres mil pesos mensuales, acreditando que ahí vivían o que son propietarios, y estos se les van a hacer extensivo por tres meses. Entonces hay, hay cuestiones, incluso hay que resaltar que solo la Ciudad de México tiene un fondo eh, suficiente, propio de la Ciudad de México, con el que va a empezar la reconstrucción de estos problemas. Voy a otra pregunta totalmente diferente donde nos dice la persona, si perdí todas mis identificaciones a causa del terremoto, ¿qué puedo hacer? Bueno, habría que ver qué identificaciones tenía. Si tenía un pasaporte, podría conseguir una copia en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si perdió su credencial del IFE, tendría que acudir ante el lugar del IFE. Si tenía eh, otro tipo de documentos, como una cédula profesional, tendría que acudir a profesiones. En todas las dependencias existen los archivos lo que tendría que acreditar que es exactamente esa persona. Aquí podrían pasar varias cosas, que no tuviera ningún documento y entonces tendría que hacer una comparecencia para que lo pudieran identificar dos testigos y poder acudir a empezar a reconstruir su expediente personal a través de estos procedimientos. Pero su carnet médico, sus credenciales del INSEEN, sus credenciales de lector, sus credenciales... De trabajador, de alguna dependencia o de jubilado, pues todas esas las puede ir reconstruyendo poco a poco. Lo que yo recomiendo, pues que empiece por la más urgente. Si no voy a viajar, ¿para qué voy a obtener mi pasaporte? Si lo que necesito es mi credencial de lector, es fácil que obtenga yo una copia. Simplemente hay una política de apoyar a la. A la presentarse eh, y se las dan presentarse de inmediato. Porque tiene el número, tiene la dirección, ven que sea la misma persona y entonces es mucho más fácil el poder obtener si perdió sus credenciales de estudiante, pues es otra situación totalmente por ejemplo extraña. la licencia de conducir o sus papeles de seguro social, ¿qué, qué podrían hacer? Aquí sí eh, yo estaba pensando que sería en el caso de que no tuviera dinero para sacar otra otra licencia para conducir, por ejemplo, pues entonces el gobierno debería estar presto están, para, ayudar, están, ¿sí? para ayudar en estos casos, y si está ahí la copia y consta que está vigente la licencia. Pues expedirle de inmediato, además tienen la fotografía, tienen todo, si está ahí el sujeto, el sujeto está ahí y se dan cuenta que es el mismo, pues expedirle la, la credencial, la licencia en este caso, sin costo alguno y de manera rapidísima o lo más rápido posible. Bueno, aquí creo que vale la pena eh, hacer eh, un reconocimiento, eh, dada la celeridad con que las autoridades de la Ciudad de México han actuado. Y aconsejarles a ustedes, además de lo que les hemos dicho, que pueden accesar a esta guía jurídica para asesoría damnificados por los terremotos de 2017. Eh, un poco más adelante les vamos a decir el correo electrónico al que pueden accesar y tener eh, eh, la posibilidad de llegar a este documento de 36 páginas, donde vienen muchísimas cuestiones, vienen otras diferentes, pero que seguramente serán de una buena información para ustedes. Pero, para terminar con esto de lo que señalaba el doctor González y el doctor Cortés, en el caso concreto de estas identificaciones, eh, con testigos, con como ustedes hay que apersonarse en estos lugares, hay que ir señalar y seguramente que a la verdad les darán una identificación e inclusive se ha señalado que son gratuitas, que no está cobrando por ellas. Voy un corte y regresamos con ustedes a la última parte del programa para seguir dando respuesta a estas preguntas. Thank you Usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos dando una consultoría jurídica, hemos dedicado este programa en forma especial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere servirle a usted en estas circunstancias tan difíciles. Hemos recibido muchas eh, preguntas de parte de la distinguida teleaudiencia, estamos contestando algunas de ellas y ahora vamos ahora, eh, a esta pregunta que eh, dice si el departamento que rento sufrió algún daño está Hablando del arrendatario, ¿puedo exigir alguna indemnización a mi casero? ¿A qué tengo derechos y rento? Y aquí habría que agregar también los derechos que puede tener el arrendador, porque es una relación bilateral que debe ser complementada. Desde luego que mucho va a depender de qué tipo de departamento rento. Si el departamento que rento es un departamento en una zona, por ejemplo, la colonia de la Condesa, en términos generales, alguna delegación de estas pues habría que ver si el departamento es, está totalmente inutilizado, está parcialmente inutilizado, lo único que se echó a perder fue el estacionamiento, es, la situación es muy distinta. Ahora, la relación contractual no me permite que yo demande al arrendador que, que reciba una indemnización de parte de él. Lo que puedo hacer es la reducción de la renta por el tiempo que no estoy usando el inmueble. Puedo tener derecho a la devolución de la renta. Pero tenemos que aceptar que las leyes en materia inquilinaria han sufrido una. Eh, eh, la, las han hecho totalmente laxas para proteger a los propietarios. O sea, nosotros hemos pasado de un exceso de protección al inquilino a un exceso de protección al arrendatario. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, tengo contrato firmado, tengo el uso del inmueble, o ya no quiero seguir viviendo en ese piso 14 porque sintió horrible el departamento. Es una de las causas de rescisión del contrato de arrendamiento. Es una causa de determinación el que ya no se pueda usar y desde luego el tengo el derecho a poder retirar mis cosas y que me devuelvan la parte correspondiente de lo que entregué yo de antes. ¿Qué más? Eh, en este caso, eh, sí, este vale caso... la pena, la pena este, subrayar, eh, Demetrio, eh, desde el punto de vista del arrendador, en que el edificio está inutilizado. El arrendatario no lo puede ocupar y se tiene que ir, aunque le falte un año, por ejemplo, en el contrato. ¿Qué, ¿Qué solución va a darse a eso? No hay, no tiene que pagar renta, no tiene que, no tiene que, tampoco tiene derecho el arrendador de cobrar la renta, eh, si ya es totalmente inutilizable, los dos pueden dar por terminado el contrato. Es una de las formas de terminar el contrato. El artículo 2483, fracción sexta, nos establece que esa es una de las formas, precisamente cuando se destruye la cosa o deja de servir para el fin al que está destinado, en este caso la habitación, y de manera total, forma de terminar con el contrato de arrendamiento. Aquí me llama la atención de que también puede haber, y lo dijo el doctor Alcántara, eh, depende del inmueble. Si el inmueble es nuevo, por decir algo, y se cayó una pared y esa pared eh, destruyó algunas cosas de valor del, del inquilino, del pagar. arrendatario, ¿quién le va a pagar esos daños? Si, si fueron defectos de construcción y el que construyó fue el, el propietario, el propietario, que es el dueño de la cosa, tendrá que pagar esos daños. Y el propietario, si fue otro el que le construyó, tendrá la mejor derecho de ir en contra del que le construyó. Pero yo creo que todos, todas estas, no, no necesariamente el terremoto este, es una causa de excepción, porque, por ser caso fortuito y fuerza mayor. ¿Por qué no se cayeron los demás edificios? Sí, es una, una materia muy compleja eh, eh, sí, que se tendrá que dilucidar. Exacto, en demanda. ¿Hubo, ¿hubo algún problema de construcción? ¿Dónde está ese problema de construcción? El constructor metió materiales de mala calidad. O no puso los cimientos, como decíamos hace rato, no puso los cimientos adecuados por ganar más dinero. Entonces yo creo que de aquí en adelante debemos, los constructores sobre todo, deben observar las reglas de construcción. Que, sea, que se hagan este, edificios bien construidos para que no se caigan y resistan este tipo de temblores. Bueno, aquí, aquí yo creo que hay que agregar algo muy importante para un justo medio. Los reglamentos. Varían, como lo ha dicho el doctor González Alcántara, y vamos a tomar como parteaguas el temblor de 85. Antes había unas normas para construir edificios que no se cayeron en 85, pero a partir de 85 hubo nuevas normas. Ahora, en el 2017, hay edificios que se cayeron con las nuevas normas. Entonces, esto es muy importante a la hora que se llegue a un tribunal. Porque probablemente un edificio construido antes de 85 y que no colapsó, por X razones, no tiene ningún problema. Pero los nuevos... Y sobre todo los que no colapsaron en el 85 y tampoco colapsaron en este, que el del 85 fue más, más fuerte. Entonces, ¿por qué no colapsaron los, del y, en el, los anteriores al 85 y tampoco en este? ¿Y por qué unos nuevos sí colapsaron? Peritos, habrá que... Entonces, y entonces sí hay negligencia materiales de construcción, doctor. En todos los que se hicieron en Tlalpan, que se cayeron, utilizaron varilla comprada en China de poca... Flexibilidad. Y, y los materiales, esos departamentos que se anunciaban como 100% ecológicos, con tecnología canadiense, etcétera Un robadero espantoso. ¿Quién fue el culpable? La falta de supervisión de las autoridades. Nosotros también tenemos que ver eso. Las normas están, pero si no las cumplimos es, es, es responsabilidad Se de los debe tener mucho cuidado. Por eso las carpetas que inicia la Procuraduría en contra de los constructores, en, de, en contra de los propietarios, están eh, eh, saturando el trabajo de la Procuraduría. Muy bien, ahora vamos a esta que es muy propia de lo que ustedes hacen. Dice, los tribunales familiares, habla de los de la Ciudad de México, están abiertos. Si tenía una demanda en curso y se detuvo a causa del terremoto, ¿a dónde debo acudir? Habría ah, dos, dos alternativas. Si era un juicio oral, están suspendidos. No nos han informado en dónde van a reubicar los juzgados de oralidad. Si son los juicios tradicionales, solamente cuatro días suspendieron las labores y su expediente está ahí y puede acudir a ver cuál es el, el estado actual del expediente. Los, el, el juicio tradicional continúa su marcha normal. Sin mayores problemas. El juicio oral sí está suspendido, aunque no las apelaciones, que siguen siendo materia de una de las. ¿Quieres actos. agregar algo más? Ahí? No, ya los tribunales eh, normales están trabajando desde el día 26 de septiembre. Ya están trabajando. Que vayan a ver cuál es el estado, como dice el doctor Alcántara. Ya preséntense sí, al bueno. juzgado y vean cuál es el estado actual del. Tenemos tiempo para otra pregunta que dice: Si mis hijos no han regresado a la escuela, a clases, por daños de la zona. Y no tiene documentos, ¿puedo cambiarlos de escuela? Desde luego. El secretario de Educación dijo, en caso de escuelas, se puede, es, tiene un número de registro oficial. Puede cambiarlos las universidades como el TEC que se colapsó, otras universidades dijeron, vénganse para acá mientras se repara su escuela y después pueden continuar. La carrera, si les parece bien, se quedan acá y si no se cambian. Yo creo que si el edificio en donde estaba, el ejemplo que tenemos del Repsamen, en donde le cancela el permiso para utilizarse como escuela la Secretaría de Educación Pública, esos niños deben de ser aceptados en, en cualquiera de las otras escuelas, en zonas diferentes. Muy bien, entonces vamos a esta pregunta que es totalmente diferente a lo anterior, que dice si me quedé sin casa, puedo tener recursos de alguna institución del gobierno para rentar o volver a comprar una casa, pues ya lo usted había lo... dicho usted hace pues rato, tres este, meses. el fondo que tiene el gobierno de la Ciudad de México tendrá que responder a estas cuestiones. Bueno, habría, de hecho... habría que ver, perdón, si la casa era del Infonavit, el director del Infonavit ha ofrecido apoyar, si la casa era del Fobiste, el, el Fobiste puede apoyar. Si se compró la casa con recursos del Infonavit del Fobiste y a un particular, la situación va a cambiar. Desde luego que existe el interés de apoyar y eso va a darle una dinámica económica al país impresionante todo el aspecto de la construcción. El problema que tenemos es que se destinen tantos recursos que aceleren la inflación en una forma totalmente. ¿Qué tenemos, doctor? Tenemos un incremento en el valor de las casas, las ventas de las casas ya subieron. Las rentas de las casas en ciertas partes de la ciudad han subido un 30 o un 40% en 15 días, y la, las autoridades de la Asamblea Legislativa siguen viendo si van a trabajar o no van a trabajar en lugar de pasar leyes de emergencia que, que revisen toda esa situación. Hay un, 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 un capitalismo devorador en donde estamos dejando que las gentes abusen de las circunstancias especiales por las que pasa la ciudadanía. Bueno, creo que es muy importante lo que se ha externado en este programa. Ustedes eh, saben, tan conscientes como nosotros, que inclusive quien les habla ha sufrido algunos daños eh, como damnificado. Eh, estamos en esta etapa primero de que ya se determinó, ya se acabó el rescate de las personas. Ahora viene una muy difícil que es la etapa de la demolición, porque hay que, edificios, construcciones que hay que tirar, otros que habrá que reparar, y después es donde ustedes se pueden enfocar, eh, acudir a estas instituciones, las que dijo el doctor González, el Infonavit, el FOBISTE, el Fondo de la Propiedad de México, se habla de cantidades como la que dije, de mil, hay unas por daños no tan graves, por cinco mil, e incluso el presidente de la República ha dicho... Que se van a estar, establecer hasta la posibilidad de darles para reparar 120 mil pesos. Entonces, creo que esto es muy importante para ustedes. Y bueno, tenemos tiempo para pasar a otra pregunta, Juanito, que dice: Este es de derecho laboral. ¿Qué pasa si la empresa donde trabajo no ha reanudado labores por daños al edificio y no me quieren pagar la quincena? Bueno, es causa imputable al patrón. Y él tendría que pagar la quincena. Si se cayó la parte en donde estaba la contabilidad, a lo imposible nadie está obligado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ir a esos fondos, a ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajador y, y pedir que se pida la parte correspondiente. Siempre habrá la forma de, de obtener recursos y para su, subsistir. A ver, ¿qué opinas de ese Yo laboral? opino que en este caso las empresas deben tener un fondo. ¿Tiene que pagar? Sí, tiene que pagar. Tiene ahora, que pagar. No, es para aclarar un poco. Él habla de que ya devengó el trabajo, pero ahora, no va a trabajar porque la fuente de trabajo está cerrada. ¿Le deben seguir pagando? Le deben seguir pagando. El, 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 hay una plusvalía, hay una utilidad por ese trabajo, que es no sé cuántas veces más de lo que se produce. Y ese esas, el, jue, el, el empresario, el patrón tiene la obligación de tener un fondo para este tipo de emergencias, para este tipo de situaciones. Yo, yo me imagino, doctor, y aquí es una reflexión que hago. Yo tengo un hotel, tengo los trabajadores. Se cae el hotel, se pierde todo. Voy a pagarle al trabajador cuando ha desaparecido la fuente de empleo. Pues yo creo que no, doctor. Habrá otros seguros, habrá otra forma de ayudar a los Pero no puedes trabajador? ser esos trabajadores ah, bueno, simplemente decir. Si es imputable a ellos es una cosa. No, si pero es ese caso es porque es del temblor. Al a tenemos el caso de, de, de la parte jurídica de la Procuraduría que se les colapsó el, el edificio y la gente no está trabajando. Pero, le pagan. Que, pero les pagan porque es una dependencia no, del les gobierno. Les tiene que pagar. ¿Tiene les que tiene pagar. que pagar porque precisamente. Si, de, si desaparece la Es que hay del una empleo. ganancia. Hay una ganancia que es mucho mayor de lo que se paga siempre de salarios. Y el patrón tiene que prever este tipo de situaciones. Este tipo. Eh, de caso fortuito por ejemplo donde, donde en ese, de ese fondo tienen que pagarles a los y si no que les rescinda el contrato pero ya tendrá es que una pagarles causa de rescisión de contrato pero entonces tendrá que pagarles muy bien, bien. Bueno, no, voy a no, otra no que es muy hablando. fácil ya inclusive antes dijimos dice cuánto dinero puedo recibir como damnificado tres mil cinco mil 500, mil dependiendo su hipótesis vamos a la pregunta número 18 dice qué puedo hacer si no he terminado de pagar al banco la hipoteca de mi inmueble y se siniestró. Bueno, si tenía un seguro, que seguramente los sí. bancos eh, no prestan un peso sin un seguro, habría que ver qué porcentaje, porcentaje va a dar. Habría que ver si ya venía pagando, ya tenía el 80% del pago, es una cosa muy diferente a si nada más había pagado el 20%. El problema es que todos los seguros están amañados. Aquí vemos otra vez la negligencia del legislador que permite que en circunstancias especiales como estas, el, 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 el asegurado no reciba nada. Bueno, la otra pregunta de que, qué puedo hacer si no he terminado de pagar al Fobiste o al Infonavit la hipoteca de mi inmueble y sufre algún siniestro, creo que ya la contestaron. Sí, es o sea, muy a al anterior. Ratificar a mano que han dicho, ¿no? Sí, eh, sobre todo, eh, este, y completar, estábamos. Eh, viendo que los eh, contratos de eh, crédito con la hipoteca y que traen un seguro inmerso y si no se ha pagado durante eh, los últimos cinco años, por, los cinco años primeros del, del crédito, no alcanza a pagar, sino solamente han hecho los cálculos las instituciones bancarias, la, la, los que hayan otorgado los créditos con la hipoteca, han hecho los cálculos y no les alcanza para pagar ni siquiera los daños estructurales, o apenas los daños estructurales, entonces, ni siquiera el bien. ¿no? Entonces, en general, si se trata de una cuestión oficial del FOBIS o del Infonavit, la institución ha externado... Lo que pasa es que es muy distinto, si yo le pido al Infonavit dinero para comprar una casa, el, que, el, el propietario de la casa soy yo. No, el aquí Infonavit, hay hipoteca, aquí habla de una hipoteca. Eso, hipote lo que pasa es que es el contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Entonces yo soy el propietario, yo compré la casa, se la compré a mi papá. No, pero no eres el propietario, el propietario es el Infonavit, porque te dio una hipoteca. No, no porque esas son casas del Infonavit. Pero es de las es que, que aquí pregunta. Ah, bueno. Son del el Infonavit. Infonavit y Deben la hipoteca, no la han acabado de pagar, y dice, este, de mi mueble, y sufre algún siniestro. ¿Qué puede hacer? El director del Infonavit ofreció ayudar a esas personas que, cuyas... O sea, unidades que acudan a las instituciones. Habitacionales bueno, habían sufrido. Vamos semestre. a la última, que dice... Habla ya de un propietario que dice qué puedo hacer si soy dueño de mi inmueble y sufrió algún siniestro para eso, pedir apoyo, acudir a, acudir a pedir apoyo. Bueno, y, y, y de, de todas maneras hay que yo ver insisto, el tamaño del, del está siniestro. Está la negligencia, está la responsabilidad del constructor. No hay que perder de vista eso. Y yo creo que de aquí en adelante hay que poner mucha atención en las construcciones que se hagan, que se realicen. Tienen que cumplir con las la normatividad, los requerimientos. La, eh, la, para que den seguridad a, la, a los a los que viven en, a los que habiten esos inmuebles bueno realmente mi querido Juan muchas, muchas gracias, gracias doctor. por tu presencia un estar yo te pediría porque hay una gran cantidad de preguntas que no hemos contestado que nos hagas favor de estar nuevamente con claro, nosotros sí, doctor, la doctor, semana se próxima gusto? para hacer un segundo programa sobre esta misma consultoría sobre lo, el sismo de septiembre 19 del 2017 que ha sido tan grave muchas gracias Demetrio como siempre días. No, La respuesta es sí, estar aquí en usted. vivo y todo. Y ustedes, eh, recuerden, pueden escribir a arroba derecho familiar punto net. pueden ver todos los programas, los 300 que hemos grabado en Jguitrón, eh, no, Julián Guitrón Fuentevilla-Derecho Familiar, para accesar a YouTube, a todos los programas. Igualmente, hablar al 56-39-22-35. Por ahora. Como les dije, estoy damnificado con mi despacho porque el edificio donde lo tengo ha tenido algunas deficiencias, no daños estructurales, pero por lo pronto tenemos eso suspendido. Pero hágalo a través de las redes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diríjase al propio canal, como lo hicieron estas personas, y con mucho gusto les daremos respuestas. Esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.